empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. ¡Adelante, adelante! Y arrancamos este nuevo encuentro. Cabo Blanco del esférico número 4, el ingeniero Malano con el esférico buscando el puente Benito. Un bonito lanzamiento, no hay nada. Y el balón abandona. Entró de juego y viene rápidamente el equipo de Santiago Cabo Blanco. Y ahí tenemos a Benito con el número 0 buscando. Pidiendo, claro, hace, lanza, no consigue nada. Viene y entra nada. Tonio como el esférico, una mala combinación, viene Elicio, Elicio Gallego con el esférico, pierde la pelota y nuevamente el equipo de Cabo Plata, de Marco Benito lanza, nada. Y el árbitro nos dice que es bola para el equipo de Santa Catarina y Ensenada, el número 4, Oscar cruzando la media cancha buscando el 15, una bonita combinación con Tonio, el número 8, con Oscar, Oscar. Y viene Cabo Blanco con el esférico lentamente. Este veterano antes. Por ahí va, el árbitro nos dice que se para el partido. Y el saque viene para el equipo de Santiago Cabo Blanco. Carlos con el número 9. Se lo pasa al número 12, el 12 con el 9. Nuevamente Manolo, el número 4. Cuatro con el esférico, se lo pasa a Benito, Benito armando la jugada, encuentra el número 9, el 4 nuevamente con Elicio, Elicio buscando, encuentra el 9, un lanzamiento largo, nada, viene y entra nada, el número 12, 12 con el número 15, Oscar, un veteranazo, un colmillo retorcido que trae ese muchacho, el número 12, lanza. Nada, viene el equipo de Santiago Cabo Blanco, pero antes nos dice que hay una falta y nos vamos al otro extremo con Jente Lama número 4, una bonita entrada, pero el balón le pertenece al equipo de Santiago Cabo Blanco, el número 4, el Inge Manolo, con el esfuerzo, controlando, observando a sus compañeros, cruza la media cancha, buscando a ver qué encuentra. El número 4 con el 9, el 9 queriendo entrar, no lo deja, pero antes. Pablo, el número 5, de Ensenada viene el 4. Manolo con el esférico, buscando. Encuentra el hijo, el número 9, el 9. Entra, pierde el esférico. Y el balón va para Santiago Cabo Blanco, el hijo con el 4. El 4 entra, lanza, nada. Nuevamente el 4, pero antes. Ahí está la falta del número 5. Hay dos tiros de castigo. El Inge Manolo la línea. Se prepara el número 4. A ver si abre el esférico. El 4. Lanza y adentro. Y ahí está el punto para Santiago Cabo Blanco. En su segundo lanzamiento lo hace el número 4. Esta vez no concreta. Y nos vamos al otro extremo. Viene el equipo rojo de Ensenada. Nazario cruzando la media cancha. A ver a qué encuentra, alza la vista. Una mala combinación, recupera Antonio. El número 8 entra, encuentra a su compañero. Bonito tiro, no consigue nada. El 15 tampoco. Recupera Ensenada, pero antes. Fabio del número 12 de Ensenada y viene Santiago Cabo Blanco, el número 4. Cabo Blanco, buen esférico. Manolo encuentra a Benito. Benito con el 9, una bonita combinación. El número 4 quiere que no lo deje, encuentra al número 11, el 11. Un bonito tiro, pero no consigue nada, viene Antonio. Una mala combinación.
comunicación, viene Santiago, ¿cómo están? Número 4. Y de esta forma estamos presenciando este gran encuentro. Categoría de veteranos, el número 9. El 9 Carlos. Busca contra Alonso, lanzamiento largo, no hay nada para el equipo de Carlos Plan. Y viene y encenada el número 8, Antonio, encuentra. No, pierde el esférico, viene Carlos Plan, el 9. El 9 trae la misma talla de sus jugadores. El número 8 de Carlos Plan. Y el árbitro nos dice, el esférico. A ver, hay un tiempo, nos dicen por acá. El número 9, Carlitos de la línea. Por ahí cambies en la playera porque hasta para identificar. Listo, adelante. El número 0, el 0. Ah, el 6, nos dicen por acá, claro que sí, el 6, se prepara. El número 6. Alza los brazos de este jugador, a ver qué pasa. Lanza y adentro. Y ahí está el punto para Santiago como plan de su segundo lanzamiento. El 6 alza la vista. Nada. Y el esférico viene para el equipo de Yentelada. El equipo rojo de Yentelada. El número 5 de la línea, Nazario. Se lo combina Oscar, el número 15 se lo pasa al número 8, Antonio. Abre, encuentra a Nazario, un bonito lanzamiento, no consigue nada, viene como plan, el número 4, Manolo. Manolo cruzando la media cancha, encuentra a Benito. Benito fue una bonita vuelta, encuentra al 4, Manolo, nada. Y viene y este largo, el número 12, peligro con el esférico, lentamente. Manejando el balón de Telecarazo, encuentra el número 15, el 15. Entra, no hay nada y viene el equipo de Santiago Botlán. Y ahí tenemos al número 5, el 5, se lo pasa al 8, el 15. Solito a pie de tablero y no consigue nada. Viene el equipo de Santiago como plan, el número 6 entra. Una bonita entrada, pero le cometen foul. Foul del número 12 del equipo. De Yesel Arla, el número 11 como plan, encuentra Eligio con el 6. El 6, árbitros. Encontró una oportunidad, Camotlán pide un minuto de tiempo. El 6 se va hasta abajo, pero le aplican una falta a este jugador. Árbitros, encontró una oportunidad, Camotlán pide un minuto de tiempo. Y ahí están los dos equipos. Score. En la cancha y viene Camotlán de número 6. El 6 con el 4, viene Eligio con Manolo. Un bonito lanzamiento, nada. Recupera Nazario, se lo pasa al número 12, Benigno. Benigno. Se lo pasa al número 5, el número 5. Armando la jugada encuentra a su compañero Chayo nuevamente, nada, el 15 tampoco. Wow. Del número 4 del equipo de Campo Plano y ya hay dos tiros. Ahora, ahí está el cambio. El cambio para Campo Plano sale Eligio y entra Aciel. A ver, Campo Plano tiene un cambio, sale Eligio y entra Aciel. El número 15, el 15 tiene dos oportunidades, se prepara, lanza. Nada. A ver. Los árbitros nos dicen por acá. Foul número 15 que tiene el saque para el equipo de Yechelada, el número 12. Oscar con el 15, el 15 con Nazario, el número 5 entra, pero antes viene la falta. Y nos vamos al otro extremo con Santiago Camoflán, el número 4, Manolo, 2-2 el esférico. 2-2 el esférico lo tiene Camoflán.
Tírate o falla. Foul de número 8 de Santiago Comunal y viene Yeselada. El equipo rojo de Yeselada Rosario con número 4, el 4, una bonita pinta, tira, no consigue nada. Y el balón le corresponde al equipo de Yeselada, el número 15, Oscar Lanza. No concreta este jugador. Y hay una falta y nos vamos al otro extremo con el equipo de Santiago Camuflán. El número 11, acierto, buen esférico. Conduciendo lentamente. Encuentro a Benito. Benito, otro veteranazo con el 11, el 11. Buscando a 100 nuevamente. El número 6 del equipo de Camuflán se lo pasa al número 4. Cuidado, cuidado con los segundos. Y viene el equipo de Ensenada, Tonio, y adentro. Y ahí están los puntos para Ensenada. Y viene Santiago Capoplan, 4 a 2. Falta muchísimo tiempo, tranquilo. De número 6, busca encuentro a Manolo. Manolo, un jugadorazo de aquellos años del equipo de Gallos Giros. Por ahí tuvimos la oportunidad de ver a este gran jugador de aquellos tiempos, el gran equipo de Gallos Giros. Y ahí viene el número 15 de este lado, el número 15, entra, tira. Y ahí está la falta. Estamos viendo mucha experiencia en esta bonita cancha, en esta categoría siempre. Y hace falta la velocidad, pero así es esto, los años pasan y quedan los recuerdos nomás. Decíamos hace unos momentos, el equipo de Camuflán de aquellos años, Gallos Giros, por ahí con el amigo Manolo, el amigo Benito también, y de Ensenada, el amigo Nazario, por ahí también el número 4. Y ahí está el tiro para el equipo de Camuflán, concretando y asistencia. Y ya hay un tiro más. ¡Qué bárbaro! Adelante, claro que sí, el 11 se prepara, lanza, no consigue nada. Camuflán nuevamente sacando la casa, número 5, Benito, pero antes una relación, claro que sí, de sacar, lo estamos viendo. Viene y será la número 15, Oscar. 4 a 4, bien de defensa de Ensenada, el número 15, Oscar, el 4, y miren nada más, se pasó este número 4 de Ensenada, dejó el balón del anillo, y el score, 4 para Ensenada, 4 para Santiago Camuflán, un partido muy cerrado. Nada para nadie, nuevamente Camuflán, el número 4. El 4 con el número 6. El 6 haciendo la pista, tira. ¿Cuenta la canasta? ¿Cuenta? ¿Cuenta la canasta? Claro que sí, hay un tiro más. El 6, este peligroso 6 sacando la casta. Hay un tiro más, se prepara. ¿Sabes? Se prepara el número 6 de Camuflán. Tira este muchacho. Y ahí está, gracias, gracias amigo Oscar, muchísimas gracias. Y es así como estamos presenciando este bonito encuentro, número 5 y Ensenada. Nazario con el 15, lanza, gana. Recupera Benito del equipo de Camuflán, tiene el 6, se lo pasa al 4, Manolo. Manolo, se encuentra el 11, el 11 con Benito. Benito, nada. Y viene de Ensenada. Adelante, pros, un minuto de tiempo tiene Camuflán. Nazario, y adentro. Y ahí está el tiempo para el equipo de Camuflán, Estor. 6 a 6, 6 para Camuflán, 6 para Ensenada. Un balonazo de aquellos
ánimo, espero que sí. Viene Manolo. Una mala combinación. Y recupera y Ensenada. Y Ensenada el 4, mire nada más. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! ¡Solito! ¡Solito el amigo Manolo! Y este camuflado recupera Ciel. Se lo pasa el número 4. Viene el 4 de Santiago Camuflán. Y ahí tenemos a este veteranazo, pero antes. Foul del número 15 del equipo de Ensenada. Tiempo, micros, tiempo, micros, tiempo. Hay dos tiros a favor de Camuflán. El 4 lanza nada. En su segundo lanzamiento vamos a esperar que hace el Inge Manolo. El 4 adentro. Y ahí está el punto para el equipo de Santiago Cabotlán Sport. 7 para el equipo de Cabotlán, 6 para Ensenada. Los aplausos, público, venga, los aplausos. Eso poco, pero sincero. ¡Ay, lo siento!